Hablamos ahora de la Copa Sudamericana, Juan. Sí, de Racing, que lamentablemente no hizo pie luego de lo que fue la alegría, es verdad, ¿no? Sí, mi amigo Alejo. Alejo y a los hinchas de Racing. Consternado, y tiene razón, porque Racing había hecho un muy buen clásico de Avellaneda, le duró algunos días, igual está la revancha. Claro que en el partido de ida terminó 3-1 con victoria de Colón de Santa Fe, que hizo absolutamente todo bien. Jugó un muy buen partido, golpeó en los momentos claves del partido. Tuvo mucha suerte. Y tuvo suerte también porque en los momentos en los que Racing se acercó al arco de Colón, que no fue tan preciso, porque si no estaríamos hablando de otro resultado, justo golpeó Colón, con lo cual revirtió la historia en su favor. Para colmo, ¿se acuerdan ustedes que Sebastián Saja quedó lesionado después del clásico? Un desgarro. Bueno, parece que la misma suerte, no sé si tan aguda, tan precisa, digamos, respecto de la lesión y de la gravedad, es la de Camoranesi y la de Diego Villar, justamente dos baluartes de lo que son la Academia. Muñi, a los dos minutos del segundo tiempo, Auche el empate para la Academia, después llegarían Curuchet y Graciani. Tiene un piberío bárbaro Colón, que me parece le va a dar muchísimas satisfacciones, allí con el batigol, administrando lo que es el fútbol, y Roberto Sensini desde la cancha para dar las directivas. Fíjense lo que fue el coro de goles, ¿no? Todos muy, pero muy lindos. Un Colón que fue muy preciso, en el fondo prácticamente no sufrió grietas. Y posteriormente llegaba el gol entonces de Graciani para lo que fue victoria de Colón. La revancha será en el cilindro en muy pocos días, pero hay que revertir para la Academia un 3-1 que realmente dolió mucho.